Hola amigos, soy Diogo Friki, ¿cómo están mis muchachos locos? Antes de iniciar con el video quería darles las gracias, ya somos más de 500 suscriptores y eso me hace sentir muy bien, mi canal ha tenido mucha acogida y eso se los debo a ustedes, ahora sí entramos de lleno al video. Dragon Ball Super es el anime que está dando la hora en el país nipón, y eso que aún no llega a Latinoamérica donde de seguro va a ser un boom, con más de un año de transmisión y dos películas, hacen que Dragon Ball Super se encuentre en el top 10 de los animes más vistos en Japón. A pesar de sus altas y bajas ha ido escalando de menos a más, pero hoy no voy a hablar de las críticas al anime, lo que veremos hoy serán los momentos más épicos en lo que va de la serie, aquellos momentos que hacen que el anime se torne emocionante. Los Guerreros Z llegan después de muchos años, la serie de los años 90, marcó un hito para muchas generaciones, hoy los fans nos sentimos contentos por tener de nuevo una serie que nos hace recordar la niñez. Tal vez no sea la misma de antes, los gráficos y la censura sí que ha sido un problema, pero sé que todo evoluciona y Dragon Ball Super con el tiempo ha ido mejorando, ahora sí agárrense que vamos a recordar los momentos más épicos de Dragon Ball Super. Goku mata a Golden Freezer. Uno de los capítulos más emocionante y épico, se da en el capítulo 27 de la saga La Resurrección de Freezer, titulado La Tierra Explota. El decisivo Kamehameha, después de la batalla de Goku contra el emperador y resultar herido de la forma más tonta, Vegeta salva a Kakaroto, patea su cuerpo mal herido y pide que le den una semilla del ermitaño, pero Golden Freezer lanza un ataque pero Vegeta lo desvía hacia Sorbet, matándolo. Vegeta se transforma en Super Saiyajin Azul, derrotando fácilmente a un cansado Golden Freezer, quien vuelve a su cuarta forma. Al verse derrotado, Freezer destruye la Tierra y a todos los que habitan, pero Whis explica que hay una posibilidad de volver al tiempo, aunque como máximo 3 minutos, y le pregunta a Goku si lo hará y este responde que sí. Whis retrocede en donde Freezer pierde su transformación y Vegeta le dice sus últimas palabras, así que Goku se transforma en Super Saiyajin Azul y le lanza un Kamehameha destruyendo a Freezer por completo, muy merecido este momento en el video, fue emocionante y épico. Goku se transforma en Dios Super Saiyajin. En el capítulo 9 de Dragon Ball Super, titulado Al fin llegué, Bills. Al fin el Dios Super Saiyajin nace. Goten y Trunks reúne las esferas del dragón y Goku invoca a Shenlong, aparece y Goku le pregunta si conoce al Super Saiyajin Dios, Shenlong le explica a Goku cómo invocar a Super Saiyajin Dios, por ende se necesita 5 Saiyajines de corazón puro. Los cuales son Gohan, Goten, Vegeta, Trunks, ellos canalizan su energía y así Goku pueda convertirse en el Super Saiyajin Dios, hay un increíble despliegue de energía pero no aparece el Super Saiyajin Dios. Whis aclara que se necesita la energía de 5 Saiyajines para que le den a Kakaroto, así que Bills se molesta y prosigue su intento de destruir la Tierra, pero Videl interviene y dice que hay un sexto Saiyajin en camino. Luego de que canalizan sus energías en Goku y tras una gran concentración de luz aparece el Super Saiyajin Dio. Ese momento fue único, por eso muy merecido en este video. Trunks del futuro versus Black Goku. En el capítulo 48 Esperanza de nuevo. Trunks viene al presente. Consternado por la muerte de Mai, Black Goku le dice a Trunks que lo va a derrotar de todas formas, y que no se resista porque es inútil, llamándolo Saiyajin. Será el fin de la raza de guerreros orgullosos, exclama Black Goku. Trunks se transforma en el Super Saiyajin 2 y le hace frente a Black, sin embargo es mucho más poderoso que el hijo de Vegeta y lo derrota, en una épica batalla. Cuando todo hacía presagiar que era el final del Guerrero Z, Trunks lanza su espada ante el ataque de Black y logra distraerlo para entrar en la máquina del tiempo, para viajar 17 años al pasado, antes de que pueda escapar Black le lanza lo que parece ser un Kamehameha púrpura, pero Trunks puede escapar y salvar su vida, pero va al pasado muy mal herido, no pudo derrotar a Black, fue una de las mejores batallas, si quieres ver el video completo dejaré el link en la descripción del video. Goku Super Saiyajin Azul más Kaioken. En el capítulo 39 de Dragon Ball Super el contraataque del salto en el tiempo. ¿Goku hará su nueva técnica?
Después que Hit humillara a Vegeta y por ende se enfrentara a Goku, este último descubre la técnica de Hit, como luchar contra el salto en el tiempo. Goku ataca a Hit con una gran velocidad. Tras varios ataques, el Saiyajin le pregunta si no piensa usar su ataque de salto temporal. Hit recibe fuertes golpes. Luego el asesino le pregunta si ese es el límite que Goku tiene. Hit eleva su ki, poco después se lanza al ataque de Goku que pese a la velocidad del asesino, logra detenerlo y contraatacar. Goku recibe un golpe muy fuerte. Hit aprendió y ahora puede aumentar su salto temporal a 0.2 segundos. Después de varios golpes Goku está muy lastimado, Hit le lanza un combo de ataques, y resulta que ahora puede saltar 0.5 segundos. Goku prácticamente está derrotado, pero en su último aliento eleva su ki y señala que su técnica no está completa y que le puede costar la vida. La técnica especial que usa Goku es nada menos que el Kaioken. Fue sin duda un momento único. Luego de eso es historia conocida. No te pierdas de esta batalla, dejaré el link en la descripción. Vegeta vs Black Goku. La nueva pelea contra Goku Black. Aparece el Super Saiyajin Rosa. Es el título del capítulo 56 de Dragon Ball Super, Trunks, Goku y Vegeta llegan al futuro después de reunirse con la resistencia. Nuestros héroes están listos para hacerle el parry a Black Goku, mientras Black mira la ciudad en ruinas y dice que es un paisaje triste. Pero dice que al menos puede ver el futuro de esa meseta sin la intervención de los humanos. A lo lejos ve una ráfaga de ki dirigiéndose al cielo. Realizado por Vegeta para que Black viniera. Black Goku aparece del cielo, y los mira y les dice que destruyó la máquina del tiempo. Vegeta se transforma en Super Saiyajin e inicia el desmadre. Black no se sorprendí y solo atina a decirles así como se ve el ki de los dioses. Vegeta se dirige a Black, y lo golpea lanzándolo lejos. Vegeta llega hasta él y lo golpea varias veces, pero este bloquea los ataques. Después de varios golpes el príncipe de los Saiyajin siente una sensación extraña. Black eleva su ki, y su aura pasa de negro a un color salmón. Su cabello cambia de color, a un blanco rosado. Vegeta se enfurece, se dirige a Black para golpearlo. Después de una serie de golpes, Black crea una especie de espada de ki, y atraviesa el pecho de Vegeta. Lo demás ya es conocido. ¿Quiere ver en qué termina esta batalla? Dale click al link. Goku y Trunks vs Black y Zamasu. Con el título El dios que posee un cuerpo inmortal, la llegada de Zamas. Hace su aparición y aclara que no es aliado de Black, pero sí comparten los mismos deseos. Zamas explica que el mundo con justicia que él quiere, en donde los humanos no son necesarios, está cada vez más cerca. Goku, quien se encuentra transformado en Super Saiyajin Azul, se lanza al ataque pero Zamas logra detenerlo. Ellos se enfrentan pero Black se entromete apoyando a Zamas y así derrotar a Goku, pero Zamas le dice que no se entrometa, que él va a derrotar a Kakaroto, y ambos deciden acabar con Goku, pero en ese momento Trunks interviene. Goku y Black se enfrentan, y Trunks lucha contra Zamas. El Saiyajin del futuro da una buena pelea pero para su desventaja, Zamas demuestra ser inmortal. Primero Trunks le clava la espada por su estómago y su herida simplemente se cierra, y luego le lanza un destello final, la cual era su técnica más poderosa, y ve a Zamas ileso. Black decide usar su Kamehameha contra Trunks y Goku. Estos dos iban a evitarlo, pero Zamas los detiene y reciben el impacto de lleno. Luego Black y Zamas elevan y deciden dar el ataque final, pero Vegeta salva el día. Esta batalla sin duda fue una de mis favoritas. El dios de la destrucción mata a Zamas. En el capítulo 58 de Dragon Ball Super protejan al Kaioshin Gohan, destruyan a Zamas. Después de la teoría de Whis de cómo pudo haber adquirido Zamas su inmortalidad y el origen de Black Goku, llegaron a la conclusión de que Gohasu corre peligro, el por eso que se dirigen al planeta de los Kaioshin del universo 10, Zamas le trae el té a Gohasu. Se percata de la presencia de Bills y de los demás. Luego de unos minutos Bills le dice que la razón de su visita es porque Goku quiere una revancha con Zamas, pero con una coartada del dios de la destrucción, se retiran del planeta y que pelarían en otro momento. Deciden parar en el espacio y observar mediante el cetro de Whis para ver las interacciones de Zamas y Gohasu.
Bill ya sospecha que Zamasu tiene la intención de matar a su maestro, pero necesita pruebas concretas antes de intervenir. Después de unos momentos Zamasu decide matar a su Gohasu y de hecho lo mata, pero Luis retrocede el tiempo 3 minutos, y con la prueba de su delito, el Kaioshin del universo 7 explica en detalle el plan de Zamasu, desde robar el anillo del tiempo y usar las esferas del dragón, pero al ser descubierto no le queda otra que atacar a Goku, pero es detenido por el dios de la destrucción y por ende es eliminado. Esta escena fue genial, aunque no está del todo claro la muerte de Zamasu. Bueno mis muchachos locos, esto ha sido todo, espero les haya gustado mis momentos más épicos hasta ahora en Dragon Ball Super. No fue fácil hacer esta lista, pero fue lo que más me ha impresionado. Apóyame con un like si te gustó el video, suscríbete a mi canal para ver más videos. Gracias a ustedes una vez más por el apoyo que estoy recibiendo en mi canal, estoy muy feliz por esto. Comenta en la caja de comentario qué te pareció mi video, es una nueva sección del canal Curiosidades y Resumen del Universo de Dragon Ball. Les ha hablado Diogo Friki y los espero en mi próximo video.